que nosotros tengamos discernimiento, es decir, para que logremos tener la mente de Cristo, hay que vivir un proceso de liberación. Y ahí es donde yo les digo que liberación no es del demonio, sino que hay que tener una liberación de los conceptos mundanos de entender la vida, de los conceptos mundanos de captar la vida. Esos conceptos mundanos, ¿qué son? Las formas opuestas al evangelio, las maneras opuestas de pensar el evangelio. ¿Que las tiene quién? El demonio, sí. Pero que las tiene también, ¿qué? El mundo. El mundo en el cual nos movemos usted y yo tiene maneras muy opuestas de entender la vida según Dios. Y necesitamos una liberación. Porque aunque usted y yo vengamos de familias cristianas, a usted y a mí se nos han ido pegando en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el duro caminar, en el diario caminar de la vida, se nos han ido pegando maneras egoístas, hedonistas, orgullosas de entender la vida, de pensar sobre los otros. Y ahí es donde yo creo que tiene que haber una liberación. Cuando no, fíjense que cuando uno ora por liberación en los grupos de oración, siempre pasa algo. Es una cosa extraña. Cuando uno ora por liberación, no falta el que se cae, el que grita. ¿Es del demonio? No necesariamente. Puede ser que yo tenga en un momento determinado una presencia tan poderosa de Dios que haga en mí un choque con algo que con una manera mundana de pensar. Y eso es una liberación. Hasta puede una persona en un momento de esos gritar. Se le puede cambiar el rostro. Puede hasta cambiar de voz. Porque es que yo estoy siendo liberado de una manera mundana de pensar. Una manera mundana de pensar. Yo recuerdo que una vez en Bogotá, nosotros hicimos un seminario de vida en el Espíritu. Sin nosotros saberlo, había una prostituta allí. No era una prostituta, era una mujer que tenía un burdel. O sea, ella manejaba una casa de prostitución. Y era prostituta ella también. ¿Ella por qué era prostituta? Pues porque esa era su manera de vivir, porque le gustaba el jala-jala, ¿cierto? Porque el tirititi, ¿cierto? Le gustaba el tirititi. Bueno, él le gustaba tupir el biriñaque, lo que usted quiera, y vivía de eso. Y entonces esta mujer primero fue prostituta y luego tuvo un burdel. En el momento en que hicimos la efusión de Espíritu Santo, pedimos al Señor que rompiera ataduras, pecados, maneras indecentes de ganarse la vida. Cuando dijimos maneras indecentes de ganarse la vida, esta mujer se tiró al suelo y comenzó a gritar. Y se revolcaba y parecía una culebra. Eso se revolcaba, eso parecía en tirititi, ¿cierto? Entonces, yo voy a ver la muchacha. Yo no sé. A mí Dios me ha dado algo que yo creo que en eso yo tengo discernimiento. Yo miro el rostro y con ver el rostro yo digo, ¿es una cosa maligna o es una cosa de la persona? Yo le vi el rostro y yo dije, esto no es maligno, esto es de la persona. Esto es ella. Es decir, no es que ella se estuviera revolcando porque quería limpiar las baldosas donde estaba, sino que la oración rompió en ella un esquema mundano de pensamiento. Un esquema mundano de pensamiento. Ella ese día dijo, yo a partir de hoy rompo con ese burdel. Fue duro para esa mujer, porque ella no sabía nada más que hacer. Vivía de eso.
Casi esa mujer no pudo salir adelante. Porque usted va a un sitio y pide un trabajo. ¿Y usted antes qué hacía? No, yo era prostituta. Usted no le da empleo. Usted no le da empleo. Se junta con los hombres más ricos de la ciudad, pero a ninguno de ellos le da una recomendación. Esa mujer vivió ese día en la oración. Esa mujer gritaba. Esa mujer se revolcaba. Para mí, no tenía un demonio. Estaba viviendo una liberación de una manera mundana de vivir. Estaba renunciando a un pecado. Y hay veces que eso es duro, porque nosotros llevamos incrustadas, enquistadas maneras mundanas de pensar. Usted y yo las llevamos. Maneras mundanas de pensar. Ustedes y yo tenemos eso pegado. Todos los que estamos aquí tenemos maneras mundanas de pensar. Y el discernimiento, en su preparación remota, implica permitir que Dios nos quite las maneras mundanas de pensar. Las maneras mundanas de pensar. Con respecto al dinero, con respecto al sexo, con respecto al cuerpo, con respecto a la familia, con respecto a los valores. A los valores. Yo creo que un muchacho que esté metido todo el tiempo en música rock y que se vista de negro y todo eso, llega a un grupo de oración y puede vivir una liberación, y no es que tenga un demonio. Él se está despegando de una manera mundana de pensar, y eso duele. Y por eso es que la gente se revuelca, porque es que eso duele, le duele a uno el alma, y no hay dolor más grande que el del alma. No hay dolor más grande que el del alma. Duele más que cualquier dolor del cuerpo. Entonces hay una preparación remota. Esa preparación que nosotros hemos tenido con la catequesis, con los cursos, con los seminarios, con la oración, con el despojamiento de la mentalidad mundana. Y que sobre todo esa preparación remota es la formación de una conciencia cristiana. Fíjense, preparación remota para el discernimiento es la formación, la liberación y la acción del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros pedimos aquí Espíritu Santo, estamos teniendo una preparación para un discernimiento suyo que puede venir en un año, en 2 años, en 5 años, en 10 años.